Muy buenas familia, bienvenidos ya al vlog número 18, que pasa rápido, este road trip por Europa, de esta zona de Balcanes. Y esta vez vamos a visitar Cluj y Tirana, dos ciudades muy bonitas, con excursiones muy chulas y viendo lo que es la real Albania, no la que nos enseñan por redes, sino la Albania real que vais a ver en este vídeo. O sea que nada más, dentro vídeo. Mira, el sitio de aparcar es este que os dejo en Park Fortnite, pero yo lo he aparcado en la misma calle. Y ese sitio está de narices porque está cubierto, da la sombra, es seguro, hay tránsito, aparcan todos los de aquí. Pero el único problema es que para entrar, depende de cómo dejan los coches, no vais a poder salir. Una campaña grande. Entonces, yo tenía hueco aquí, he aparcado aquí, está mejor que nunca. Y a visitar Cluj. Mira, este es el Bazar y Cluj, que es el Old Bazar, que luego iremos también por aquí, pero se consta de esta parte y de la otra. Y son todo tiendecitas, que hay de todo realmente. Y esto es el Old Bazar, esta callera de Cluj. Y es esto, son tiendecillas con cosas de todo tipo, pero todo turístico. Que debe ser la única calle turística aparte del castillo de esta zona de Cluj. O sea, poco más que enseñaros. A ver si el castillo salva un poco el pueblo de Cluj, porque por el bazar es súper pequeño. Y claro, comparado con el de Mostar, bueno, el Mostar ya de Sarajevo, me gustan mucho más aquellos. Este está bien, sí, pero no deja de ser un pueblo, ciudad muy pequeñita. Vamos a ver el castillo, que teóricamente es gratuito y tienes buenas pistas. Y luego iremos a un sitio pernocta muy chulo. O eso espero. O sea, que os voy informando, pero de momento flojito, lo que es Cluj. Mira, tema importante. Desde aquí se puede conseguir ver Albania, toda parte de Albania y Montenegro. Y está cubierta por la montaña, con lo cual es un sitio para defender esta zona perfecto. Aquí tenemos las ruinas y aquí tenemos el castillo, que se ha hecho un museo. Pero las vistas estas las tenéis aquí, que son muy bonitas, la verdad. Y vamos a subir un poco una parte más alta para poderlo ver mejor. Mirad el paisaje, como aquí se ve toda la zona esta. Aquí no has de pagar, pero para subir a la torre, que es un museo, sí. Chula la zona esta, pero mucho calor también, no hay ni una sombra. Y esta es la antigua torre, la iglesia de la torre, que aún se mantiene en pie, pero le cuesta, porque madre mía, las pinchas que tiene para que no se caiga por abajo. En fin, vamos para la camper, que hace una calor de loco. Esa montaña de fondo que les va a traer por aquí por detrás, y la camper está aparcada donde veis un terreno que tenemos ahí. Tengo la montaña detrás, buena vista, mal que defendieron toda la zona. Y eso es el bazar, lo de ahí abajo. Qué chulo. Buenas vistas, ¿eh? Yendo por la carretera para ir al sitio de pernocta, mirar las vistas ya. Y ahí está un restaurante, se llama Horizon, que es uno de los restaurantes que mejor valoración tienen. Están justo aquí. Aquí la Coco. Y nos queda seguir subiendo un poquito, a ver si hay alguna sombrecilla, ojalá. Mirad las vistas desde aquí, ¿eh? Será pequeño, Cluj, pero tiene unas vistas importantes. Y si tenía buenas vistas de castillo, superad este sitio de pernocta. ¡Buah! Espectacular, ¿eh? ¡Qué vistas! ¡Qué vistas! ¡Qué locura! Mirad, eso es una zona, supongo, meteorológica, militar. Y estamos a 4 grados menos, cosa que se agradece un poco. Eso de abajo parece como un campo de fútbol, pero abandonado.
¿Habéis visto los dos? Las dos U's invertidas. Y la contaminación, ¿eh? Está todo grisáceo. Y aquí una casa abandonada. Y aquí el tenderete para comprar recuerdos, que debe ser alguna zona que aquí lo quedan bastante. Porque veo bastante coche aparcado. Y estamos a 4 grados menos. Bueno. Y aquí pico panorámico. Pero qué pena que esta casa está abandonada. Al final hay bastantes negocios por el camino, pero justamente este está cerrado. Y aquí tenemos una escalera para bajar. Os enseño la carretera que os decía. Que es la de esa esquina de allí. Y el restaurante Horizon es ese, que sería uno de los mejores restaurantes que he visto aquí en Relaciones. Estamos en lo alto, alto, alto de la montaña. Qué bonito. No lo sabía, pero aquí abajo hay un sitio de rezo. Entonces tengo que quitar las bambas. Esto es una pequeña cuevecita. No calzamos las bambas. Perro me han dicho que no quiero entrar en debate, que no he visto ningún cartel. Con lo cual, ya entiendo que es para... Mira, estos son como antiguas camas. Y donde se acaban la ropa, supongo. Pues si hay gente que vive aquí. Y aquí es un pequeño grifo para limpiarse los pies, entiendo, o santiguarse. No hay mucho más secreto, ¿eh? Entiendo que el hombre ese debe vivir aquí seguramente, ¿eh? El hombre que más, como que está en la entrada. Pero claro, los católicos sí cobramos entrada en sitios religiosos. Pero los musulmanes normalmente o te dejan entrar o no te dejan entrar. No hay más. Bueno, no conocía este sitio. Mira, el arquitecto le pone, 1991. Pues es muy interesante, no, novedoso, tiene un año menos que yo. Y aquí las vistas. Mirad. Aquí para el mantenimiento de él, las vistadas. Es curioso. Y es que te encuentras caballos. En este caso la primera vez que me encuentro un burro. Pero burros y caballos en cualquier lado, ¿eh? Y esta casa que está abandonada aquí, realmente la podría tener el hombre ese. Que es el que está en el templo. Pues supongo que por temas religiosos está en el templo vigilando. Porque me ha dicho, haya malvanes, Anju. Y he dicho Spanish y ahora entiendo que esto es una pena. Porque esta casa se ve bastante bien. Obviamente cerrada. No creo que sea por eso. A lo mejor se venía abajo, ¿eh? Yo os estoy diciendo eso y se venía abajo. Pero es una pena porque un hombre se podría vivir aquí. Es que mirad. La han reventado un poco. Debería ser edificio. Pero claro, o sea, está en condiciones más o menos decentes. O no sé por qué se habrá abandonado. No lo sé. El 2003. En fin, qué pena. Pero el templo se baja por ahí. Y la camper está allá arriba. Y hoy dormimos aquí seguro, porque hace como 5 grados menos que abajo. Melia, a veces hay que dejarse... Yo soy de mirar las reseñas en los sitios y a veces hay que dejarse un poco ahí guiar por la intuición. Este sitio es nuevo, debe ser nuevo. Está justo al lado de donde aparca la camper, he dejado Dingo los aires. Estará fresquito porque estamos ya a 20 y pocos grados, o sea, pasada. Y me he tomado un café y he pedido un plato de cordero. Que veremos cómo está, porque no lo sé, porque no hay fotos de ningún tipo. Hay buenas reseñas, hay 5 o 6 reseñas, las 5 o 6 buenas. Pero claro, bueno, a ver qué nos toca. Y ahora voy a dar una vuelta al Lodín. Está ahí dentro de la camper con su fresquito, con sus aires y todo. Y hoy dormimos aquí. De lujo, ¿eh? Ya hace fresquito ahora. Mirad lo que os he comentado antes. Hacia allí. Eso es el mar. Si siguiéramos recto, seguiríamos hasta Italia. ¿Qué pasa? Y mirad lo alto que estamos. Thank you.
Y si de día merecía la pena, imaginaos de noche. No se aprecia en la cámara, pero es espectacular. Que no veo dónde me subo. No lo capta la cámara, ¿eh? Y aquello de allí, aquello que podéis ver allí, que es muy, muy, muy ciudad, es Tirana. Esto de aquí abajo es Cruje. Y para allí, donde se acaban las luces, es el mar Adriático. Porque nos encontraríamos la bota de Italia. Pero qué espectacular, ¿eh? Qué pena que no se pueda apreciar correctamente, bien, como lo estoy viendo de aquí, porque es brutal. Brutal. Tienen una fiesta montada aquí, detrás. Y ahí está como, supongo que la estación meteorológica, y es militar. Familia, llevo ya un par de días interesantes a nivel de cosas, ¿eh? Hoy ha sido visitar Cruje, estaba con unas vistas tremendas y digo, voy a pasar a Odín. El paseo post comida y para hacer el pipí último. Y hostia, había un perro que estaba en una zona militar que es como un repetidor de antenas, ¿no? Que está en la alta de la montaña, al lado donde estoy aparcado, que lo habréis visto hace un rato. Y el perro estaba encerrado en la valla. E incluso cuando ha salido un militar, ha venido el perro corriendo, pero no ha salido de la puerta, se ha quedado en la valla. Yo ya tenía a Odín para entrarlo dentro de la camper. Y ahora estaba paseando y estaba con Odín, y eso que ya lo estoy paseando para pasar de la camper, porque estaba haciendo la parte de delante, voy a hacer la parte de atrás, a ir un poco por el bosque, va a quedarme un poquillo tal y cual. Y el perro, digo, hostia, el perro se ha ido para un lado, se ha ido para esconder, a lo mejor se acerca a la valla. No, no, es que ha salido de la valla el perro. Y era un malinois, un perro bastante grande. Y nada, lo tenía un metro, le metí un chillido, en lo que yo he abierto la puerta, he metido a Odín con la correa en la camper y empieza a chillarle como un loco al perro hasta que se aleja un montón. Pero Odín gruñéndole, el otro perro era amistoso, pero cuando he visto que Odín le gruñía, porque estaba muy cerca ya, y claro, y Odín está atado y está más tenso, está muy a la defensiva, pues el otro también le ha gruñido. O sea, llevo 2 días seguidos con experiencias con perros, ¿eh? Y mira que hasta ahora había tenido una cosa muy calmada y digo, mira, lo que más me asustaba era cómo se llevaba Odín con los perros. Y sí, con los perros callejeros, la mayoría, cuando los saco a pasear, que los saco a pasear durante el día, hay perros callejeros en la calle, sí, normal. En Grecia espero a ver cómo está el panorama, en Albania está siendo bastante, bastante mal, a diferencia de todos los demás sitios, que muy bien hasta ahora. Pero bueno, llevo un spray de pimienta, llevo el palo de trekking, lo llevaba casi siempre, ahora lo llevaré siempre al lado, y ir con cuidado. Y mañana os sigo contando, mañana vamos a Tirana. Buena nit. Hoy ha sido un poco llegar a Tirana con caravana, he improvisado, pero mirad, he aparcado ahí, que se puede ver. Y la cosa es que iba a un parking de pago, pero viste este que es gratuito, y aparte de delante hay un vigilante de seguridad que está hablando un rato con él. Y la verdad que lo he dejado aquí, pues perfecto, y luego dará la sombra. Y cositas, estoy lavando la ropa por 2,50, lo que no hay cambio, entonces acabo poniendo como 3,20 porque no tenía monedas justas. Por 2,50 si lo tienes justo te la lavan, y por 1 euro más, 100 lex, te la seca. Que compro una cosa para secarlo y tal, y tienes que ponerle tu detergente, pero el detergente yo la llevo siempre, o sea que muy bien de precio, he aprovechado para lavar un poquito las cosas que me quedan pendientes y así irme limpio a Grecia, que me saldrá seguramente mucho más caro que aquí. Y voy a mirar si me puedo cortar el pelo y la barba. Tengo que investigar en una peluquería al lado a ver si puedo. Pues iré a leche, 2 en 1. Y luego visitar la casa de Tirana cuando baje un poco el sol. Y listo, es que pobre Odín se está asando. Estamos a como a 36, 37 grados aquí. Y mira, de ahí venimos y esto es el Grand Park of Tirana. Un pedazo de lago enorme. Pero el lago con un poquito de bosque. Algunas casas abandonadas, chiringuitos y demás. Y esto es el parque, el gran parque de la ciudad. Lo que dicen, el pulmón verde de Tirana. Dado una vez y con mucho calor, evitar de venir en agosto a Albania, porque es una locura el calor que hace, ya lo veis. Después de haber visitado el Grand Park of Tirana, muy chulo, la verdad que me ha gustado mucho, vamos a ver el Boulevard, un Boulevard especial, que es una calle típica de todas las tiendas comerciales y como la calle emblemática de Tirana. O sea, que os lo enseño en breves. Y ahí tenéis uno de los campos más importantes de toda Albania, Air Albania,
y esto es el Boulevard de Smoret Ekani, que es la calle principal, pero esa es el campo de fútbol y esta es la rambla principal donde están todos los edificios importantes y demás, como veréis ahora. ¿Veis? Es como la calle principal y calle importante de aquí, que nos falta la policía, como es obvio. Ya sabéis que este dictador era un enfermo de los búnkeres, porque creía que siempre que le iban a atacar. Tenía una obsesión por los búnkeres tremenda. Y es más, mirad este parque del centro, tiene aquí un búnker. Y ahí se ve la parte de otro. Estamos en un parque normal y corriente. En el centro. Realmente en el centro. Ahí tenemos otro. O sea, está muy obsesionado y la cantidad, es que no me acuerdo la cifra, pero era realmente exagerada la cantidad por habitante de búnkeres que había. O sea, era exagerado. Y algunos son visitables, que son Bunker Art, se llaman, que hay como cuatro, que son para visitar, pues, arte, museo y tal. Y hay otros que no son visitables, creo que son como este, que es un búnker en medio de un parque. Y ahora estamos en la pirámide mausoleo de aquí que se hizo el dictador, que desde aquí podéis ver para abajo, y eso estaba hecho polvo y por eso se le ha hecho una reforma y se le ha arreglado con estos colores llamativos, con edificios como volcados, que es llamativo la verdad, de todos los colores, y está en pleno centro. Nosotros venimos de allí, de Gran Palau Tirana, y aquí está todo un poquito, luego lo enseñé desde abajo. Y antes era esto de aquí. Obviamente era esa reforma entero. Que antes era una pirámide, yo creo, mucho más vistosa, pero demostraba que el país estaba un poco anclado en el pasado. Y reformarlo pues significa mucho. Vamos a seguir mirando las cositas de aquí. Tirana. De las dos mezquitas grandes que hay aquí, la Namazgah, que es esta, es la más impresionante. Se está aún reformando, construyendo, pero es espectacular. Súper bonita. Tiene un parque y todo y se está acabando de hacer. Pero es como la principal de aquí y es una pasada, ¿eh? Es espectacular por fuera. Y estos son uno de los muchos Bunker Art. Este es el 2, que es un búnker en medio de un parque, como es obvio, y en el que está puesto un museo por dentro, muy chulo. Y ahora esto es la Plaza Skanderberg, que tiene una figura muy chula que os enseñaré en breves. Y esto es la otra mezquita importante de la zona, que también os la enseñaré en breves. Y esto, como os decía, es parte del centro de Tirana, la otra mezquita de nombre impronunciable. Esta es más pequeñita, la gran bandera en medio, como no, y la Plaza Skanderberg, esta plaza, ya os enseñaré la figura de uno de los personajes más importantes de Albania. Y el cartel de Ricky Martin. Y mirad, aquí la bandera, la Biblioteca Nacional y una plaza perfecta con la figura que preside la plaza. Súper bonita la plaza, sobre todo porque esto es mármol. Y hay dos restaurantes que os tenéis que apuntar, el Capital Meat and Chicken y el Tech con, acabado con K, Cegara, que son dos restaurantes, uno es de pollo, que puedes comer cosas insanas, y otro es de comida de carne y tiene también cosas típicas de aquí. Son los dos que os recomendaría sin duda. Por último, por ver aquí, la Catedral Ortodoxa de la Resurrección, que es muy bonita. Me han oído. Es una catedral ortodoxa, pues las cúpulas redondas y muy bonita. Habréis visto en Instagram, pero tocaba corte de pelo sí o sí, y por 5 euros barba y pelo. Y súper majo el chico, o sea que ya tocaba. Tocaba ya sí o sí, me lo corto un poquito más corto de normal, me lo ha hecho súper bien, o sea que ya somos no vagabundos. Sitio de pernocta hoy no puede ser mejor, y mira que estamos
en Tirana, es las afueras de Tirana, pero es Tirana. Y un patillo ahí. ¡Qué mono! No sé si alcanzáis verlo, pero está ahí. Es un pantano, es un lago artificial a las afueras de Tirana. Y entiendo que es una zona pija, porque mira todos los edificios que están construyendo por ahí. Y hombre, está la de la capital y tener estos paisajazos. Y aquí, mirad, tenéis barras ahí para entrenar. Y ahí está la camper. O sea, sitio idílico. Park Fortnite, perfecto. Y hemos llegado a la última parte, la parte donde no se puede acceder. Ya tendría que cruzar y tendría que mojarme, obviamente. Y no va a ser la. No va a ser el objetivo de la botecita. Y es muy bonito. Ahora tengo que volver un poco para atrás. Y hay un camino, no sé dónde, que me lleva para las cuevas. Chasing stars and holding you.